Bueno, wow. Hace mucho, mucho tiempo que no toco esta cámara. La verdad se me hace muy raro volver a hacer el... De nuevo. Se me hace muy raro estar haciendo 3 videos, pero ok. Les voy a contar lo que pasa. Ya estuvimos en Bolivia, ya estuvimos en Chile, estuvimos en Argentina y no grabé nada. Es que era mucho trabajo. Se lo juro que no podía ni grabar. Llegamos, repasamos, enseñábamos para el show, dábamos el show y viajábamos a la próxima ciudad o al próximo país, entonces era demasiado. Demasiado. Y no pude grabar nada, pero ahora estamos en Navidad y este es el especial navideño de Christopher. En este momento estoy en un hotel en Quito porque me tuve que quedar a dormir una noche aquí. Llego mañana. En la mañana a Loja, a mi ciudad hermosa, Loja. Y quiero mostrarles un poco de donde yo vivo. Me encantaría, tengo una idea muy loca. Quiero comprarme una patineta y recorrer por todos los lugares donde yo patinaba antes y mostrarles con la GoPro y grabando. A ver qué pasa. Y nos iremos de vacaciones con toda mi familia a un lugar muy lindo llamado Vilcabamba. Vamos a hacer muchas cosas muy divertidas, así que espero les guste todo lo que voy a hacer en estas navidades. Espero que tengan unas muy bonitas navidades y bienvenidos a un nuevo video. Así que nos vemos en Loja. Bueno, mi gente. Sí, estoy con el pelo. No me importa. No lo digan nada. No me saquen memes, por favor. Por favor. Acabo de llegar a mi hermoso Loja. Hermosísimo Loja. Estoy en mi cuarto. Mi cuarto para que vean. Mi cuarto. Y de hecho, tengo mi ropita. Tengo los zapatitos. Un cuadrito que me regaló mi mamita. Unos regalitos de las pants. La gorrita. El loco ese de Sadiel. Y bueno, voy a mostrarles un poco de la casa donde yo vivo. Pero primero hay que comer. Y qué mejor que llegar a Loja y disfrutar de una deliciosa comida que tiene. Hermosa ciudad, carajo. Hola. Vamos a quedar un bolón de verde y tigrillo. Tigrillo. Tigrillo, ¿verdad? Tigrillo. Tigrillo. Perfecto. Tigrillo. Hey, no tardes tanto. Ven a nuestra alma, niñito. Ven, no tardes tanto. A comer, a comer. Ahora lo ven. Y ahora no lo ven. Bueno, casi, porque me llené demasiado rápido. Ya no avancé. Lo siento. Y bueno, después de haber comido tan rico, pero tan rico, pero tan rico, es hora de mostrarles la sala. Hola, tío. Mamita. Besitos. ¿A quién manda besitos? Miren el arbolito de Navidad, los regalitos para esta noche tan especial. Acá el niño Dios. Esta es la foto de el guapo ese muchacho. Este papá Noel baila muy lindo, pero no tiene pila. Hay que comprarle pila. Ay, 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 cosito. Ay, mi muestra, mi muestra. Tengo un solo problema. Tengo que irme a hacer unos exámenes con un doctor. Van a sacar las muelas del juicio. Voy a estar documentándolo todo aquí. Voy a estar como un castor. Voy a estar así. Voy a grabarlo todo para el especial de Navidad. Bueno, primeramente, sí, me corté el pelo. Se crea, es una colita. Déjenme ponerme la gorra. Perfecto. Entonces, les iba contando. Me pica el ojo, me pica, me pica, me pica, me pica. Perfecto. Les voy a contar. Me pica el otro ojo. Les voy a contar. Me dormí toda la tarde porque estaba muy cansado. Llegué en la mañana, muy temprano, tipo 7 de la mañana. Llegué, me quedé despierto hasta comer, hasta desayunar. Lo que ustedes vieron, el tigrillo. ¿Tigrillo? Pues me fui a hacer una radiografía de toda la mandíbula. Mis muelas están así. Entonces, sí o sí hay que sacarlas. Y cuando regresé a las 11 y media o 12 del doctor, me acosté un ratito a la cama así. Casi toda la tarde hasta levantarme a las 6. Me levanté, me fui arriba donde mi abuelita. Estuvimos jugando Jenga, que por supuesto gané yo. Y en este momento estamos preparándonos para recibir la Navidad con los regalos. Me pegué un baño, me estoy poniendo ropa, no, casi la misma. Y vamos a subir a comer lo mejor que hay en Loja, que se llama la gallina cuyada. Más rico, bueno, hay muchas cosas muy ricas aquí en Loja, pero una de las más ricas es la gallina cuyada. Se la recomiendo si vienen por acá a Loja, Ecuador. Gallina cuyada, tienen que probarla. Así que nos vemos arriba en un momento. Y así es como se celebran las navidades en mi hogar. Miren qué comida más deliciosa. Esto es la gallina cuyada, con su papita, la gallinita, el arrocito y la ensaladita.
Dulcecito. La mesa completa, unos suspiros. Y más suspiros. Y un Papá Noel, bien guapo. Y la comida para todos. Está mi tío. Hola. Saluditos. Hola. Hey. Hola. Abuelita. Feliz Navidad, próspero año nuevo. Y más suspiros. Hermano. Seguimos. Mi tía. Más suspiros. Está. Mami, venga. A ver, la sopa. Hola. Y este. ¡Ay! Carajo, está caliente. Y esta es el caldo de gallina más delicioso que van a probar en su vida. El vinito. Pero eso es después, todavía. Así que vamos a servir la cena, vamos a sentarnos, a comer y a disfrutar de la Navidad. Dios mío, después de haber comido todo eso, vacío, después de haber comido todo eso, vamos a la entrega de regalos y a ver qué pasa. Después de la comida. Yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Entrega de regalos. ¡Yay! ¡Ya, por favor! ¡Dale! ¡Hey! ¡Bravo! ¡Esa! No. ¡Oh! ¡Oh! ¡Dale, dale! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Oh! ¿Qué será? Mi ¡oh! ¿Una tangui? ¡Una tangui! ¡Mami! ¡Hey! ¡Abuelita! ¡Abuelita! ¡Yeah! ¡Abuelita! ¡Pero abro, mamita! ¡Que lo abra! ¡Que lo... ¡Oh! Eso, qué lindo, mira qué bella. I'm too sexy for my shirt. Too sexy for my shirt. ¡A mi tío! ¡Eh! ¡Que lo abra! ¡Oh! Segundo regalo de la noche, señores. ¡Que lo abra! ¡Oh! ¡Siguiente! ¡Abuelita! ¡Abuelita! ¡Otro regalo! Giovanni. El segundo baldío. ¡Que lo abra! ¡Oh! ¡Eh! ¡La abuelita de nuevo! ¡Que lo abra! ¡Qué niño para tan bueno! Gracias, Christopher Bryan. ¡Ah, eso es para mí! ¡No las muelas! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Es un traje de Santa! ¡Mira qué rico! ¡Oh! ¡Y esta! ¿Quién me va a regalar? ¿Para mí? Estén pendientes porque todos estos días trataré de subir un par de videos por la ciudad para que conozcan un poco más de mi Loja. Y después de Navidades seguiré con la rutina de todos los videos que no he subido de España, de Italia y de los demás videos. Bueno, mi gente, espero que todos tengan una muy feliz Navidad. ¡Feliz Navidad! De parte de esta familia hermosa los queremos mucho con todo el corazón y les mando un beso donde quiera que estén y donde quiera que estén. Los quiero.